Nombre es Antoine de Allowed Streams y gracias a la nueva verdad he visto la luz de 2021. Dirás, ah, chivas, ¿en serio? Sí, así lo pongo. Muy, muy, muy bueno. O sea, yo sé que este año salió el juego del calamar y ha sido todo un éxito y a todo el mundo le ha gustado, pero déjenme les digo que este programa, que se llama Hellbound, que acaba de salir en Netflix el 19 de noviembre, con solamente un día, superó al Juego del Calamar como el programa más visto de Netflix a nivel mundial. Hellbound, o Yeok en coreano, está dirigido por Jung Sang-ho y está escrito por el mismo Jung Sang-ho, por Choi Kyu-suk y está distribuida por Netflix. Salió el 19 de noviembre, como habíamos dicho, solamente son 6 episodios de 40 a 1 hora de duración, ¿no? El género en el cual nos encontramos viene siendo crimen, thriller, drama y fantasía, y no es terror. Uno pensaría que es terror por los trailers, pero no lo es. El idioma está en coreano, pero también si le pones un doblaje latino se escucha muy, muy bien. La verdad quedé muy a gusto con el doblaje que tuvo la serie. Las voces están muy bien actuadas. Y si uno de tus problemas es que los programas coreanos como que no te gusta cómo actúan o que parece que están cantando lo que hablan, hay gente que sí le pasa, pues bueno, este doblaje de idioma latino está excelente. Muy bien, como podemos observar, vemos unos seres sobrenaturales atacando a una persona, ¿no? Así es como empieza Hellbound. Esta persona recibe que a la 1:20 de la tarde, seres sobrenaturales van a venir por él y llevárselo al infierno, los cuales cuando llega a la 1:20 de la tarde sucede. Sucede esta situación y enfrente de todo mundo, como pueden ver aquí en el póster que parece que están grabando y demás, enfrente de todo mundo lo empiezan a golpear hasta que lo terminan pues, quemando, ¿no? Y solamente dejan sus restos. Esto crea una serie de eventos, los cuales van a transformar por completo al mundo, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Escenas que aparentemente hacen que la serie parezca como que es de terror, como que es de acción y cosas así. Y no, ya dijimos, o sea, es crimen, es fantasía, es thriller. Pero en ningún momento es acción, en ningún momento es terror. Esta serie está basada en un webcómic, o no sé, webtoon, no sé cómo se diga ahorita, coreano, escrito por Jung Sang-ho, que es el mismo que está haciendo la serie, ¿no? El cual, como pueden ver, las imágenes pues son muy parecidas a la estética que pueden ver en los trailers y hasta donde puedo ver, sigue la misma historia. Digo, es el mismo escritor, a lo mejor le cambió, le mejoró unas otras cosas porque esta la sacó en el 2011, alrededor de ese tiempo. Entonces tuvo tiempo para mejorar. Pero pues prácticamente se ve pues casi lo mismo, ¿no? Como podemos ver aquí, hay escenas de live action comparados contra el del webcómic, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y puedes ver que al mínimo, o al menos la estética, se está siguiendo, ¿no? Este mismo creador de Hellbound que escribió el cómic y luego dirigió esta serie, también hizo la de El tren a Busan, ¿no? De zombies, que salió hace varios años, muy entretenida. Y también la última que salió esta de Tren a Busan Península, que ya no está tan buena, pero sigue estando igual de dominguera. Muy bien. Como pueden ver, esos tres seres que vienen por la persona en sí, todo el mundo dice que son ángeles, los cuales pues tú te esperas a los ángeles de una manera, ¿no? Pero pues si nos vamos a cómo la Biblia o cómo en el pasado se representaban estas seres celestiales, pues bueno, aquí tenemos una foto. No son para nada bonitos y es mucho más visualmente aterrador o incómodo, pues que sean tres seres gigantescos golpeando y quemando a una sola persona, se ve como un linchamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, la serie, como digo, no es tanto terror, toma un approach más meta. ¿A qué me refiero con esto? Meta significa literalmente en latín después, es lo que trasciende, es lo que sigue. Entonces, esta serie te invita a que seamos metasociales, metarreligiosos, meta lo que tú quieras, pero que pensemos en la situación que tenemos ahorita con respecto a lo que la gente considera pecados. Te invita a pensar un poquito más cómo nosotros como sociedad, cómo es que vemos esta parte del pecado, ¿no? Si lo vemos como algo que nos da miedo o como algo que nos da morbo, ¿no? De que mientras no seamos nosotros, queremos estar ahí, ¿no? Entonces, ese es me parece un acierto muy grande, en el cual la serie se toma un poquito más en serio y lo que te muestra pues no es muy chiflado con respecto a esta parte metasocial, metafísica, metarreligiosa, como le quieras decir, ¿no?
A mí me dio mucha influencia de Seinens, que vienen siendo los mangas para adultos, que siguen historias como que para adultos de asesinos, de policías, de cosas así, Death Note. Y pues bueno, yo veo mucha influencia de estos Seinen como 20th Century Boys. Y parte de esta narrativa está hecha como que muy al Stephen King. ¿Qué significa eso? Una historia larga que puede ser a través de décadas, pero que vemos un mundo evolucionar, ¿no? Pasar de una cosa hasta llegar de un punto A a un punto B, ¿no? También la otra son los personajes, los cuales no son ni tan buenos ni son tan malos. Stephen King no es tanto terror. Sí, sí es terror, sí le gusta encanto. Pero lo que le gusta más crear es un mundo épico que si te asusta, pues qué chido, ¿no? Pero en sí como que esa narrativa épica es la que él toma mucho y es lo que estoy viendo en esta serie, ¿no? De Hellbound. Digo, el cast. Tenemos a lo que vendría siendo a Joa Hin como Jung Jin-soo. Este viene siendo el líder de la nueva verdad, que es la iglesia que está empujando a estos seres sobrenaturales. También tenemos a Jang Ik-jun como Jin Kyung-hoon, el cual la hace al principio de un detective, el cual está a cargo de estos asesinatos sobrenaturales y que pues intenta ver la manera de cómo parar a la nueva verdad y pues, más que nada pues todo esto que está saliendo de control, ¿no? No sabe si es que va a ser algo bueno para el mundo, va a ser algo malo. Simplemente están viendo asesinatos, la gente está asustando y este tiene que llegar a tratar de componer las cosas, ¿no? Otra viene siendo Kim Hyun-joo. Kim Hyun-joo, como Min Hee-jin, que en la serie es una abogada, la cual pues también se ve inmiscuida en estos eventos. También, la serie son 6 episodios, los cuales son 3 para la primera parte y 3 para la segunda parte, ¿no? Ahora estábamos hablando de los personajes de la primera parte y para la segunda está Park Jong-min como Bae Jung-jae. Ay, güey, está muy difícil esto, ¿no? Y bueno, él es un asistente en, ¿cómo se podría decir? En un canal de televisión, el cual, pues bueno, digo, se ve inmiscuido en una situación con estos seres sobrenaturales, ya que un ser muy cercano a él y a su esposa, pues recibe esta ¿cómo se puede? Esta condena, ¿no? Y pues Woon Jin Ah, como Song Soo Hyun, es la esposa de este chavo, ¿no? Recomiendo mucho esta serie, solamente 6 episodios. Y yo creo que les va a gustar pues mucho, ¿no? Es un poquito lenta, no es lo mismo que el juego del calamar, que estaba como que más entretenidona, ¿no? En cuanto a cómo se movían todas las cosas. Pero igual, si te gusta algo más para adultos, algo que te ponga más a pensar y que a final de cuentas no sea lo que ves normalmente en televisión, les recomiendo esta serie de Hellbound, ¿no? Y pues bueno, digo, ya para finalizar nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitch y YouTube, ¿no? Que es donde voy a subir este video especial recomendando la serie Hellbound. Los esperamos, digo, vamos a estar subiendo más contenido en los siguientes días y esperemos que sea de su agrado.